La inseguridad ciudadana, el incremento de la delincuencia, son aspectos que son parte ahora de la agenda de los hogares nicaragüenses. El día de hoy estaremos conversando con la licenciada Elvira Cuadra y la licenciada Gloria Carrión acerca de la temática y analizar posibles soluciones y causas de estos conflictos. Les presentaremos para iniciar un sondeo que hizo nuestra corresponsal en Matagalpa acerca del sentir de la ciudadanía respecto a este tema. Pues yo le diría que ahorita no tenemos ninguna seguridad completa, sobre todo aquí en Matagalpa, estamos viviendo una situación en la que en nuestras propias casas estamos inseguros. Eh, sobre todo, por ejemplo, en mi barrio tengo, tenemos problemas de que antes, años atrás, jamás se miraban esos vagos en las esquinas de las casas, es eh, robadera por todos lados, uno camina y de repente cuando mira hasta las motos. De, tiene uno que andarse capeando porque andan hasta en moto los ladrones entonces. la gente de y noche ahí andan esa gente no no tienen tiempo no y lo peor que con más con la mascarilla ellos te aprovecharon más bueno en en caso es en, en las partes de bueno pues zona norte de ganadero pues que pese ellos su asalto y todo eso licenciada cuadra estamos viendo y no podemos esconder que existen incrementos en los índices de criminalidad y ya la ciudadanía está resintiendo esta situación. ¿Cuál podría ser la causa principal de esta situación en nuestro país actualmente? Bueno, una de las primeras cosas que hay que mencionar es que eh, las condiciones de la seguridad son variables, no son estáticas en el tiempo. Y en el caso de Nicaragua venían cambiando desde eh, incluso antes de abril de 2018, eh, algunos años atrás. Eh, en ese momento teníamos tres eh, grandes retos o amenazas a la seguridad que estaban relacionadas, en primer lugar, con la delincuencia y la criminalidad común. En segundo lugar, con el crimen organizado, algo que es bastante eh, común para toda Centroamérica. Y en tercer lugar, con eh, la violencia política que ya venía repuntando de abril de 2018 hasta la fecha, es decir un poquito más de dos años, entonces la violencia política, sobre todo ejercida desde el Estado, es la que está, eh, digamos, eh, amenazando más a la seguridad y a la tranquilidad de los ciudadanos. Pero el fenómeno que estamos observando durante los primeros meses de eh, 2020, al menos, es que esa violencia política ahora se está extendiendo hacia formas de violencia social y eh, de alguna manera está incentivando este otro tipo de, de hechos como eh, el incremento de los asaltos, el incremento de los asesinatos y de eh, actividades similares. Licenciada Carrión, una palabra o eh, una frase muy importante nos regala la eh, licenciada Cuadra y es violencia social. A través de FUNIDES ustedes han hecho varios análisis y estudios. ¿Qué tanto se ha diseminado esta violencia social que no, no necesariamente se queda en el rango de delincuencia común? ¿Cómo está ese aspecto en nuestra sociedad actualmente? Sí, yo creo que eh, es muy importante entender que eh, la violencia es un fenómeno multifacético y multicausal y eh, nada está eh, aislado. Es decir, eh, la, la violencia política eh, es, también tiene, digamos, conexiones con o, o viene en violencia social, pero también violencia económica eh, y eso tiene impactos muy fuertes en el bienestar de la gente de las y los nicaragüenses. Nosotros hicimos un estudio en el, eh, que se publicó este año, eh, a inicio, que eh, aborda la situación del impacto de la violencia estatal y paraestatal en las y los nicaragüenses y encontramos un, eh, eh, efectos muy fuertes socioemocionales, ¿no? que tienen que ver con eh, bueno depresión, eh, miedo a perder el trabajo, situación de fragilidad eh, económica y social, estrés... Eh, y eso pues justamente eh, lo que lo que te muestra es que hay manifestaciones de esa violencia eh, de diversas maneras verdad por supuesto eso también toca la violencia de género la delincuencia etcétera estamos licenciada Carrión ante un potencial eh, a un potencial mal endémico porque mencionó ya que nos estamos trasladando a, a, a niveles de, de situaciones emocionales y que se suma y no podemos negarlo a, a, al miedo ahora a estar en un bus con tu hijo te apuñalan y te matan. Bueno, yo creo que lo que apunta es a una precarización de la vida en todo, en todo sentido, es decir, a falta de, de espacios políticos y sociales, a, a falta de seguridad económica, a un incremento del desempleo, a un eh, incremento de, lo, de, de, la, digamos, de los impactos emocionales que, to, que esto tiene en, en las personas. Y, y todo esto es un, un caldo de cultivo, por supuesto, para. Eh, eh, otros tipos de, de violencias y de situaciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, por supuesto. Licenciada Cuadra, nos actábamos como país de ser el más seguro de Centroamérica. ¿Fuimos alguna vez el país más seguro de Centroamérica o es que estábamos maquillando cifras? ¿O, o este brote de violencia que existe en el país surge a partir del incremento de la represión sociopolítica que surgió en, en 2018? Bueno, la verdad es que esa es una frase que ya no tiene sentido en Nicaragua. En realidad era falsa desde hace mucho tiempo. Como eh, mencioné hace eh, un, un, unos minutos en mi comentario inicial, pues el escenario de la seguridad había venido cambiando en Nicaragua incluso desde antes de 2018, varios años antes. Entonces ya desde antes esa frase era eh, una frase que no tenía sentido. Simplemente eh, se acuñó como un cliché desde los discursos oficiales solo para eh, eh, reproducir una imagen o para vender una imagen del, del país, pero en realidad eh, la situación estaba cambiando eh, y, y, y esto lo, lo podemos ver sobre todo en estos últimos dos años, ¿verdad? Con, con todo lo que está sucediendo. Es decir, la percepción de inseguridad y de intranquilidad que tienen las personas en Nicaragua está relacionada realmente con eh, hechos de violencia que se han incrementado y que están sucediendo con mayor frecuencia. Les quiero compartir un, un comentario que hizo años atrás el Papa Francisco, donde dice que la corrupción difundida y la búsqueda del beneficio a toda costa Privan a los inocentes y a los más débiles de las posibilidades de una vida digna, alimentan la criminalidad de la trata y otras injusticias que caen sobre sus hombros. Esta situación que vive en Nicaragua actualmente permea desde la parte de la superestructura, pregunto desde la situación que estamos viviendo desde el Estado, y también les quiero consultar ese comentario que es Vox Populi: la salida recurrente de reos que estaban por causas comunes en los centros penitenciarios, viene también a ser otro agravante en esta situación. Bueno, en, en la investigación que yo he realizado sobre eh, estas situaciones de la seguridad ciudadana, eh, he logrado identificar cinco factores que convergen en este momento y que... Eh, dan, eh, digamos, origen o que promueven, facilitan este tipo de situaciones. Uno de ellos tiene que ver con la actuación de la policía que no se apega a las funciones o a la misión que tiene establecida según la ley y al eh, carácter de supuesta institución nacional que debería de tener. Y esto es básicamente proteger a los ciudadanos, eh, su integridad física y sus bienes. ¿verdad? Eh, el segundo elemento tiene que ver con los grupos este, paramilitares que existen y que actúan con impunidad. El otro quiere a las armas de fuego que están ahora en manos de civiles y que son utilizadas sin ningún control. Eh, el siguiente factor tiene que ver también con eh, la liberación de todas esas personas que estaban detenidas en, centro, en centros penales cumpliendo condenas por delitos de orden común, eh, con la advertencia de que no todos los que salieron están cometiendo delitos, pero sí una parte de ellos está reincidiendo. Y eso sí, efectivamente, de alguna manera influye en este incremento de la eh, inseguridad y de la violencia. Y un quinto factor tiene que ver con los discursos que desde eh, el gobierno se hacen en relación a la situación del país y en relación a eh, todo el tema de, de la violencia, eh, particularmente los discursos de, de eh, las figuras de la presidencia, eh, que, que son, digamos, este, dos de las que eh, tienen mayor difusión eh, dentro del país. Licenciada Carrión, en los estudios y análisis que ha hecho Funides sobre esta temática, ¿Cuáles serían las, las, las prioridades para tratar de buscar una solución pronta? Y luego esta consulta, porque la situación está complicada al punto de que hay desesperación. Hay desesperación por, por, por esta situación que se nos juntó, una, podemos decir, una tormenta perfecta: ¿no? situación sociopolítica, situación de pandemia por COVID-19, y ahora este incremento, este incremento, y como bien nos señalaba la licenciada Cuadra, no está cumpliendo su misión el ente policial. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería la prioridad número uno ¿no? o, o cuáles serían las posibles eh, maneras de solventar esta situación? Bueno, esa es la pregunta. <laughs> eh, y digamos que nadie tiene una bolita de cristal, ¿verdad? Y, y además no hay una sola respuesta, aunque lo que sí eh, es fundamental es que hay que salir de la crisis política, por supuesto. Eso es, es prioritario. Eh, pero luego tenemos un montón de problemas estructurales en este país que, eh, digamos, están agravados por eh, la crisis que empezó en el 2018 y también la crisis socioeconómica, digamos, en la que ha devenido desde el 18 para acá, pero, a, a, digamos, eh, con mayor eh, profundidad a raíz de la, de la pandemia de COVID. ¿no? Entonces, eh, lo, hay, hay que, hay que digamos, tener una estrategia de, de corto plazo de lidiar con, con, con la crisis política y, pero también, también con la pandemia y eh, no olvidar los problemas estructurales del país, ¿no? eh, decir las desigualdades profundas que hay, los niveles de pobreza, eh, la situación económica, el, el tema de los empleos, el tema de la, de, de la violencia de género, etcétera. Entonces, eh, pues hay que eh, reconstruir. Pobreza, un factor determinante en toda esta situación. Les pregunto qué tan determinante es para que se incremente la inseguridad ciudadana y los niveles delincuenciales, pero además de eso la acompaño. Educación, el aspecto también de educación que siempre hemos dicho que es prioridad, qué tanto también efecto positivo podría tener una educación que apunte hacia rescate de valores y rescate también de, de dignidad de la persona que... Ya sabemos de que se carece en este país. Bueno, en relación con eh, esos dos eh, elementos, mira, la pobreza es eh, un factor que incide, pero no es el factor causal determinante de, de la delincuencia y de la criminalidad. No lo era antes del 2018 en Nicaragua y no lo es ahora porque el factor más importante eh, en el caso de la situación actual de Nicaragua es la violencia política ejercida desde el Estado. Eh, como dijo Gloria, eh, la, la seguridad y la violencia están determinadas eh, por distintos factores, depende de cómo se conjugan esos factores en un momento, en un lugar determinado. Eh, la, la, las causas de la inseguridad en realidad son, eh, o más bien, la inseguridad es multidimensional y es multicausal. Entonces, no le podemos atribuir solamente a una cosa la, este, eh, digamos, la influencia total sobre ese tipo de situación. Indudablemente, la educación es uno de los factores más importantes que contribuye a eh, disminuir este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque eh, evidentemente, eh, donde hay más educación, también hay más conciencia eh, de parte de la población y hay mayores eh, posibilidades de desarrollo personal. La educación formal es uno de los factores más importantes, pero no solamente hay que pensar en la educación formal sino también en la eh, educación para la paz eh, que permita construir eh, mejores condiciones de, de seguridad, pero que también permita eh, construir, eh, digamos, un colchón de, de valores y de principios eh, vinculados con respeto a derechos humanos, etcétera. Gloria, usted tenía el aporte de la parte del análisis contextual que vincula al tema educativo también. No, en relación a lo, a lo que dice Elvira, estoy totalmente de acuerdo en que eh, es necesario en realidad empezar a hablar de estos temas desde nuevos marcos eh, de pensamiento ¿no? eh, y también nuevos discursos, porque eh, construir una cultura para la paz implica también aprender... Eh, de eh, lenguaje no violento, por ejemplo, y de, y de una cultura donde el conflicto eh, tiene resolución, ¿verdad? Que no quiere decir que no van a haber más conflictos, porque la paz no es algo digamos, a lo que llegamos utópicamente, ¿no? O por arte de magia, sino que siempre, la vida está llena de conflictos sociales, estamos hablando de la vida social, eh, y, eh, y es necesario aprender a gestionarlos. Y a mí me parece que... Eh, que es fundamental entender y empezar a integrar nuevas, nuevas visiones y nuevas formas de comprender eh, el conflicto social, eh, porque si no vamos a estar como repitiendo los mismos esquemas de buenos y malos, castigo, premio, y la verdad es que la realidad social es mucho más compleja que eso. La desigualdad social, digamos, y las relaciones desiguales de poder eh, marcan la, nuestra, nuestra vida diaria, nuestra vida y nuestra vida y, y digamos que los problemas de los que estamos hablando no están desprovistos de esto. Y si no comprendemos eso y si no, digamos, atendemos eh, a, a esta demanda de eh, construir sociedades y ciudadanías de paz, entonces eh, me parece que vamos a seguir como patinando en el mismo lugar. Hemos llegado a, al consenso de que obviamente viene del Estado la solución. Y no la vemos venir. Por el contrario, se están planteando cadenas perpetuas. ¿Qué comentarios tenemos al respecto? Gloria. Le, el Estado, por supuesto, siempre es fundamental, ¿verdad? Y tiene una responsabilidad esencial en el respeto a los derechos humanos eh, y, por supuesto, a los espacios de... de eh, de disensión y de desacuerdo y de gestión de conflictos, etcétera, y, y, y también de, de disminución de desigualdades. Pero desde la sociedad civil me parece que también tenemos poder y a veces cuesta ver el poder que uno tiene como ciudadano y ciudadana, especialmente en contextos como los que nos encontramos en Nicaragua. Pero tenemos poder y a mí me parece que eh, ya hay varios ejemplos de gente, de movimientos, de grupos. Eh, que están trabajando en esto y me parece que hay que potenciar y unir, porque mucho de lo que nos pasa en Nicaragua es de que, que andamos como por nuestra cuenta y más bien me parece que hay que empezar a pensar en redes ¿no? y en colectivos que se fortalezcan y empiecen a hacer ese cambio cultural que es el que necesitamos. Elvira, retomando lo que dice la licenciada Carrión, es el tema de inseguridad que obviamente va acompañado del tema de violencia, eh, un asunto cultural, lo, lo, lo comento ¿por qué? porque a lo largo de nuestra historia, pues ahorita estamos viviendo una crisis, pero no hemos escapado de este asunto también, de la inseguridad, y no tanto la que estamos viviendo ahora delincuencial, también inseguridad por conflictos permanentes generados casi siempre por temas políticos. En el caso de Nicaragua hay... Tenemos violencia de carácter estructural que tiene que ver, por ejemplo, con eh, la pobreza, la, la marginalización eh, de ciertos grupos, la discriminación que sufren eh, algunos de estos grupos eh, y, y, eh, y otros tipos de situaciones, ¿verdad? Pero tenemos también una eh, violencia cultural que tiene que ver con esos discursos. Por ejemplo, eh, todo lo que se hace desde el Estado, que, que el discurso no es solo lo que se dice, sino también lo que se hace. Entonces, eh, eh, políticas este, públicas eh, que se eh, aplican en el país y que limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos, por ejemplo, eso tiene que ver con eh, formas de, de violencia cultural que están ejercidas. Eh, y que son reproducidas por, eh, de, por el Estado, pero también por algunos este, grupos importantes dentro de la sociedad nicaragüense. Eh, hay una parte eh, que, que hace la ciudadanía y que puede contribuir a cambiar este tipo de situaciones. Eh, lo estamos viendo en Nicaragua, después pues el, el periodo de la emergencia ha sido una demostración. De, de este proceso eh, que, que está ocurriendo en el país, de este proceso de cambio. Por ejemplo, todo lo que la misma ciudadanía ha hecho en términos de campañas de información, campañas de solidaridad, eh, cadenas de apoyo para la gente que ha estado enferma, etc. Pues ahí hay una, una serie de elementos que eh, nos dicen que hay cosas que están cambiando en Nicaragua a continuación vamos a, a observar eh, los comentarios. voy a empezar de nuevo. ahí me disculpan. a continuación vamos a observar los comentarios del licenciado adelmo sandino, economista y analista en temas presupuestarios respecto a este tema. viendo el desarrollo del presupuesto, específicamente de la Policía Nacional, que es la entidad del Estado que se encarga del tema de la prevención, seguridad ciudadana. En los últimos tres años hemos visto ciertas variaciones que nos indican que eh, la prioridad no necesariamente ha estado vinculada en eh, atender, en efecto, como lo decías al inicio, este repunte que vemos del tema de la criminalidad y que probablemente eh, lo que vamos a ver en las cifras tenga alguna incidencia en lo que está sucediendo. Eh, yo tengo acá eh, algunos datos del presupuesto de la Policía Nacional eh, a través de sus diferentes programas. Uno de los más importantes, que de hecho representa más de la mitad del presupuesto total de la policía, es el presupuesto de prevención y seguridad ciudadana. Este presupuesto eh, en los últimos tres años ha sufrido eh, una reducción sustancial. Por ejemplo, en el año 2019 respecto a 2018 sufrió una reducción de cerca del 10%, para ser exacto, 9,4%. En 2010, eh, 2020, para este año, eh, hay un incremento, pero es un incremento eh, casi, casi inexistente, ¿verdad? Apenas de un 1%. Por otro lado, hemos visto incrementos sustanciales en otras partidas de los programas del presupuesto de la policía, entre ellos, por ejemplo, eh, en seguridad vial, que este año respecto al 2019 se incrementan hasta un 23%, y de igual manera en formación policial. Otro que llama la atención es el, el presupuesto relacionado a un programa de protección de personalidades. Este programa está destinado a brindarle seguridad eh, al personal, eh, digamos, eh, poder hacer diplomático, pero también de personalidades políticas, etcétera, del país. Entre ellos, obviamente, la muy conocida seguridad de, de, de la familia presidencial, etcétera. Este se ha incrementado en los últimos dos años de manera sostenida eh, por encima del 25%. De forma tal de que eh, pudiéramos decir que sí puede haber una, una asociación directa con la reducción del presupuesto relacionado a prevención y seguridad con el tema de el repunte de la delincuencia. En los últimos meses, digamos a partir del 2018, la cantidad de empleos perdidos a raíz de la crisis política, más de 200.000 formales, eh, tiene una clara incidencia, verdad, en el tema de la criminalidad en el país, porque repito, eh, se genera un ambiente más favorable para, 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 digamos, el criminal o el potencial criminal que no encuentra, digamos, opciones eh, para, este, de subsistencia, etcétera, y eh, eso es algo que se ha observado y se ha demostrado empíricamente en, en otros países, ¿verdad? Cuando el tema, cuando el desempleo este, se dispara, también se dispara el tema de la delincuencia. Entonces, este, sí, claramente hay un tema relacionado con, con esto, pero también quisiera reiterar de que eh, eh, el, el crimen encuentra un mayor incentivo cuando las, las penalidades, ¿verdad? Son reducidas o cuando, eh, digamos, eh, hay un cierto ambiente también de impunidad y eso lo hemos visto de manera importante en los últimos años. Y, y si a eso le sumamos el hecho de que el presupuesto de la Policía Nacional se ha visto reducido específicamente en el programa de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana, entonces vas a notar que en efecto este, eh, este, el, el, crimen que hemos, el aumento de la criminalidad en los últimos meses. Este, puede tener una clara expresión relacionada a esos dos fenómenos. Como podemos observar eh, el análisis del licenciado Sandino, hay reducción presupuestaria en temas tan necesarios e importantes y urgentes como es la seguridad ciudadana y hay incrementos en otras rubros y otras partidas, por ejemplo, el cuidado a personalidades, que como bien él explicaba podían ser diplomáticos, pero también no se escapa que está el tema de seguridad presidencial y, y, y sus allegados. Eh, licenciada Cuadra, el tema que, que no estemos priorizando presupuestariamente o fortaleciendo presupuestariamente a la Policía Nacional eh, viene a, a sopesar mucho en el tema del incremento de la inseguridad ciudadana. ¿Cuál ha sido el, el, el enfoque o el, o el análisis que usted ha dado a, a esta situación específica? Bueno, mira, eh, yo creo que es importante eh, discutir un, un mito que se ha construido, sobre todo en Nicaragua, a partir de los discursos oficiales, de que la seguridad en el país estaba relacionada con eh, la policía o el trabajo de la policía. La verdad es que eh, en la actualidad los, los despliegues o la presencia de la policía... En, en los sitios públicos es mucho más alta que en años anteriores, y eso no ha, no ha significado de ninguna manera que eh, hay menos delincuencia, sino todo lo contrario. Eh, eh, depende más bien de eh, en qué se enfoca el trabajo de la policía, ¿verdad? Eh, tener más policías en una sociedad no es garantía de tener mayor seguridad. Eh, la seguridad eh, está dada por una serie de políticas sociales eh, y de políticas públicas en realidad implementadas por el Estado y por eh, el, la visión que el Estado tiene en relación con sus ciudadanos y en relación con el papel que le toca jugar. La seguridad es un bien público. Que es indelegable, eso quiere decir que no lo puede resolver ni la empresa privada ni ninguna otra institución. Tiene, es una responsabilidad principal que tiene que cumplir el estado en su conjunto y que descansa fundamentalmente en el gobierno. Entonces, eh, aumentarle el presupuesto a la policía. En este momento no va a ser sinónimo en Nicaragua de mayor seguridad. Eh, y lo podemos ver porque eh, como te digo, están los policías en las calles, pero no están brindando seguridad a las personas. Lo que necesitamos es realmente un estado y un gobierno que eh, implemente una serie eh, de políticas públicas que estén orientadas a eh, el ejercicio de los derechos y el desarrollo de sus ciudadanos. Dice la licenciada Cuadra licenciada Carrión, de que, de que haya política pública. Sin embargo, la, ¿de qué servirían las políticas públicas si no hay incidencia, como usted bien lo recomendó, de la sociedad civil? ¿Cómo, cómo podría ser efectivo? Y, y ahí el enfoque que usted nos estaba regalando del análisis de Delfunides acerca también del nivel de responsabilidad. Pero sin embargo, le hago o, o le repregunto. ¿Cómo vamos a incidir como sociedad si existen estos niveles de represión actualmente? Entonces, estamos en una encrucijada prácticamente. A ver, una, una de las cosas fundamentales, me parece a mí, eh, para pues, dar este tema es eh, el tema de que hay que reconstruir y retejer la institucionalidad. Teníamos algo de institucionalidad en este país y lo hemos perdido por completo. Y eso también es un bien público, como lo decía Elvira en relación a la seguridad. Eh, y eso tiene que ser, digamos, una demanda social, política, eh, y es fundamental, porque sin instituciones pues no hay realmente Estado y no hay eh, derechos eh, y responsabilidades en torno a eso, ¿verdad? Y entonces se fomenta la cultura. Eh, de, de la impunidad que bien estábamos hablando eh, pero además eh, para resolver el tema de la seguridad tenemos que resolver el tema de, de la violencia estructural de la que estábamos hablando entonces no, no, si, si digamos todos los otros indicadores continúan siendo eh, o estando de igual forma y me refiero a los niveles de pobreza a los niveles de exclusión y discriminación social eh, entre otros, entonces vamos a seguir teniendo esos problemas de fondo y eh, alienando a, y marginalizando eh, a una gran parte de la población. ¿no? Ya el hecho de que, de que la economía sea principalmente informal en este país ya te dice que, eh, que, que un enorme porcentaje de esta población no está integrada eh, en términos económicos, pero eso también atraviesa... Eh, eh, las maticas sociales, ¿no? eh, solo ve, veamos las diferencias que hay entre regiones del país, entre la costa caribe y, la, y, y el Pacífico, en, eh, en, entre otros. Pues. Entonces, eh, el tema de la violencia es un tema que tiene que ser abordado y entendido desde distintos ángulos y eh, a través de, de distintas políticas públicas y acciones de la sociedad civil, que como yo decía, ya están en curso muchas de ellas. Eh, algunas del que las describió Elvira, pero también otros esfuerzos, tal vez más pequeños, que están enfocados en, en crear cultura de paz, crear, eh, eh, digamos, comunicación no violenta, eh, incluso pensar de dónde viene todo estos ciclos de violencia que parecen efectivamente endémicos en este país, pero que tienen causas históricas, ¿no? causas sociales. Uh, una culturales. situación que obviamente no podemos, no podemos negar y no se puede esconder de esta situación de, de crisis sociopolítica. Y, y vemos a los actores que están demandando lo que podría llamarse la prioridad también, ¿no? que se busque una solución eh, a que se instaure la democracia en Nicaragua. Sin embargo, quiero escucharla a cada una, tal vez algún, algún, alguna recomendación de su parte, desde cada una de sus experiencias, desde de, de, de sus expertices. Un llamado a estos a eh, actores políticos. De, de, de que por qué no tenemos como prioridad en agenda el tema de, de esa promoción de cultura de paz y, y, y la promoción también de, de, del rescate a la institucionalidad que necesitamos para acabar con estos, estos niveles delincuenciales. Y, y lo comento por qué, porque podemos ver en el día a día, en los comentarios de estos actores políticos, de que obviamente urge un, un cambio en Nicaragua. Sin embargo, muy poco se escucha acerca de, de demandas o, o propuestas para, para combatir o incidir en este tema de inseguridad ciudadana. Eh, inicio con la licenciada eh, Cuadra. Sí, bueno, eh, mira, yo, yo creo que eh, la situación de Nicaragua hay que verla desde una perspectiva también histórica. Eh, y. Aquí hay como, como dos, dos elementos que tra han transcurrido de manera un poco simultánea. Creo que hay que resaltarlo. Eh, y es que eh, la sociedad en Nicaragua eh, ha construido una vocación de paz, eh, al menos desde 1990 hasta la fecha. Eh, eso se ha podido ver en eh, una serie de momentos importantes, como el hecho mismo de las elecciones de 1990 y, y en otros momentos eh, este, de, del país en, en estas últimas tres décadas, particularmente en los últimos dos años, ¿verdad? donde eh, la población ha insistido en que esta vez la solución a la crisis sociopolítica tiene que ser una solución pacífica y eso a mí me parece que es un hecho este, trascendente en la, en la sociedad nicaragüense y en la historia del país como tal por otro lado creo que hay una enorme responsabilidad de este eh, digamos los liderazgos políticos y económicos eh, y también de los liderazgos sociales ¿verdad? Eh, que tiene que estar a tono o en correspondencia con esa vocación pacífica que ha venido construyendo la sociedad nicaragüense. En ese sentido, eh, eh, creo que eh, hay eh, una, una tarea pendiente y que esos liderazgos políticos, sociales y económicos eh, tienen que hacer un esfuerzo para responder a estas expectativas, pero también para eh, realmente marcar eh, la pauta de eh, la construcción de ese país democrático y pacífico que está esperando toda la sociedad nicaragüense. Licenciada Carrión. Sí, yo creo que eh, lo que nos aqueja a veces es un tema de coherencia, ¿verdad? Entre, entre lo que decimos y lo que hacemos y esto a todo nivel. Eh, así que en ese sentido, eh, creo que hay, por supuesto, una enorme cuota de responsabilidad en los liderazgos diversos que existen, pero también todas y todos los ciudadanos tenemos responsabilidad en crear, ir creando ese país que queremos. Y esa cultura, eh, digamos, eh, no violenta o, 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 y esa, digamos, eh, vocación para gestionar los conflictos ¿no? de una manera más, más sana, eh, me parece que, que también, también está con nosotros esa responsabilidad y, eh, y eso no, no tenemos que esperar, ¿verdad?, para que eh, los liderazgos lo hagan para empezar a, digamos, a, como a analizar eso de distintas maneras. Estoy de acuerdo con lo que comenta Elvira diciendo de que ha, ha habido un quiebre en relación eh, a esta demanda de una transición, ¿no? violento y, y fue realmente y, y muy impresionante de parte de, de, digamos, del pueblo de Nicaragua el, el, el haber con tanta fuerza eso y de continuar expresándolo. Eh, pero y, y en ese sentido creo que hay una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar desde todos los espacios sociales, políticos, económicos en los que nos encontramos. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo siempre nos hace hacer estos cierres, que quisiéramos continuar conversando de un tema de tanta prioridad y que está teniendo eh, una plática recurrente en los hogares nicaragüenses, el tema de la inseguridad ciudadana, el incremento de los niveles delincuenciales. Pero nos vamos con este mensaje muy importante y es que urge para que esto concluya o esto tenga ya una pronta solución, la reconstrucción de la institucionalidad de nuestro país. Y eso es una situación... De además de, de ser de, de, de la responsabilidad del Estado, que no está cumpliendo sus funciones como lo manda la legislación, el, el, el cuerpo policial está incumpliendo su misma ley, pero también es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos aportar a la búsqueda de esa solución y nos vamos con un gran mensaje también. Los nicaragüenses somos un país que siempre ha querido la paz y necesitamos incluir en la agenda permanente esa cultura de paz que ha estado ausente. Y eso también involucra no solo al Estado, también a todos los actores de la sociedad, a todos los actores políticos que están teniendo un rol fundamental también para el rescate de la democracia, pero nosotros, nosotros como ciudadanos, tenemos que hacer ese aporte. Muchísimas gracias a la licenciada Elvira Salazar, muchísimas gracias a la licenciada Gloria Carrión por este conversatorio de platicar con libertad de este tema que es de suma importancia. A ustedes la audiencia, le agradecemos por habernos sintonizado y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.